Un cordial saludo para los televidentes y alumnos de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Gracias por sintonizar el curso Cuidados Especiales para Adultos Mayores y Personas Vulnerables, Guía para la Familia. Este es el noveno programa de esta serie, que iniciamos con la presentación del temario para hoy. Los temas que veremos hoy son: salud mental, un factor inseparable de nuestro estado general de salud. ¿Qué se entiende por salud mental y cómo cuidarla? La autoestima es el aprecio que uno tiene de sí mismo y esto nos permite, a su vez, valorar a las demás personas. ¿Qué significa tener autoestima alta o autoestima baja? Lo veremos hoy. Trastornos en la salud mental. Hablaremos de los más frecuentes, de sus síntomas y de cómo ayudar a las personas afectadas. Están viendo el curso Cuidados Especiales para Adultos Mayores y Personas Vulnerables. Guía para la Familia de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, como una contribución al bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En programas anteriores y en los primeros capítulos del libro, explicamos varios temas relacionados con el autocuidado. Autocuidarse es asumir la responsabilidad por nuestra propia salud, adoptando un estilo de vida que nos permita vivir con calidad, conservando la capacidad física y mental. Dijimos que con el pasar de los años se van produciendo cambios en todo el organismo humano. Dichos cambios también van ocurriendo en la esfera mental, en las percepciones, en la memoria, en nuestras emociones. ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Cómo podemos mantener un equilibrio entre cuerpo y mente para vivir la vida con calidad en cada etapa del ciclo vital? Es lo que veremos en la siguiente nota. La mente. Parte del ser humano donde reside su capacidad intelectual, el pensamiento. La mente integra diversas facultades del cerebro que permiten reunir información, razonar y extraer conclusiones. Es responsable de la imaginación, la percepción, las emociones, la memoria. La mente está asociada al cerebro, pero no tiene un espacio físico en concreto, ya que no es una sustancia material como otras, posibles de medir o de pesar. Conocerla es todavía un reto para la ciencia. Nuestro organismo responde a la manera como pensamos, sentimos y actuamos. Esto es lo que se conoce como la conexión entre mente y cuerpo. Por ejemplo, si sentimos estrés, ansiedad o enojo, nuestro cuerpo nos dirá que algo no anda bien. En cambio, si nuestras ideas y emociones son positivas, nuestro organismo funcionará equilibrado. En pocas palabras, mente sana en cuerpo sano. Salud mental. La salud mental es la forma como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. Se refleja en la manera en que nos relacionamos con otras personas, nuestro modo de tomar decisiones, es cómo enfrentamos los problemas y asumimos las obligaciones diarias. Al igual que la salud física, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. Es la habilidad de vivir con alegría, es la sensación de bienestar, de dignidad, es saber apreciarnos a nosotros mismos y a los demás. Tener buena salud mental es la armonía entre una persona y su entorno, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y sus relaciones afectivas. Cuidados especiales para adultos mayores y personas vulnerables. Guía para la familia. Para aclarar sus dudas sobre algunos temas, puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Enviar un mensaje a la dirección electrónica que también está en pantalla. O dirigirse personalmente al Centro Tutorial Avenida San Jorge número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
y va a parquear en esta zona. Pero yo tengo que bajar por aquí. Cuando usted ocupa esta zona para no dar una vuelta más, ya me obligan a dar mil vueltas para subir. Póngase en sus zapatos. No invada la zona por donde puede subir o bajar una persona con discapacidad. Un cambio de actitud es todo lo que hace falta. La primera condición para mantener una buena salud mental es vivir positivamente. Y esto significa esforzarnos por conseguir nuestros objetivos, vivir con autenticidad, siendo nosotros mismos, valorando nuestras cualidades y descubriendo nuestros defectos para corregirlos. En conclusión, hay que fortalecer la autoestima. ¿Cómo? He aquí algunas pautas para trabajar sobre nuestra autoestima. Autoestima. Un principio importante para mantener una buena salud mental es vivir positivamente. Para conseguirlo hay que ser uno mismo, aceptarnos tal cual somos y tratar de cambiar las cosas que nos molestan de nosotros. La autoestima, el aprecio hacia uno mismo. El concepto que tenemos de nosotros no se hereda, se forma en la vida cotidiana. Se aprende en el entorno a partir de la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la opinión de los demás respecto de nosotros. En este sentido, la autoestima nos impulsa a actuar y a perseguir nuestros objetivos. Permite que enfrentemos la vida con mayor confianza y optimismo. Cuando alguien tiene su autoestima alta, se siente bien, se siente dueño de sus decisiones, es flexible e ingenioso, sabe qué hacer para que las cosas sucedan. Por el contrario, las personas con una baja autoestima son inseguras, se echan la culpa por las dificultades que enfrentan y se justifican a cada rato. Pueden llegar a ser personas sumisas o muy agresivas. Desarrollando la autoestima, podemos aumentar la capacidad de tratar a los demás con respeto, favoreciendo así las relaciones interpersonales. Nos permite ampliar la capacidad de ser felices, tener el convencimiento de que merecemos la felicidad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autoestima? Para mantener la autoestima es bueno tomar conciencia de nuestras cualidades y también de nuestros defectos. Hay que aceptar nuestro propio cuerpo, ser independientes, no andar buscando la aprobación de los demás, aprender de nuestros propios errores, buscar rápidamente solución a los problemas que se nos presentan, tomar las riendas de nuestra propia vida, cuidar la salud y nuestra imagen. Para alcanzar una buena autoestima, se necesita también autorreconocimiento, esto es, reconocerse a sí mismo, reconocer las necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades de cada uno. Autoaceptación. La capacidad del ser humano para aceptarse como realmente es, en lo físico, psicológico y social. Autovaloración. Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que son buenas de uno mismo, aquellas que permiten crecer y aprender, todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí mismo. Autorrespeto. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Autosuperación. Es una suma de pequeños logros diarios o los que se han acumulado a lo largo de la vida. Autoestima en el adulto mayor. Motivar a los adultos mayores a que mantengan un alto nivel de autoestima es una condición sumamente importante para que aumenten su calidad de vida. Hay que ayudarlos a aceptar que ciertas capacidades físicas se encuentran disminuidas, estimulando el desarrollo de otras cualidades que les permitan estar mejor consigo mismos y con los demás. En la medida que yo me acepto, me valoro, me quiero, puedo proyectarme de manera positiva a los demás. Porque si yo no me quiero, ¿qué puedo yo dar?
¿Cuáles creen ustedes que son las características de una alta autoestima? Demuestra que ella se quiere y que quiere a los demás. ¿Por qué es bueno, es importante trabajar autoestima con el adulto mayor? Doña Normita. Mejoramos la relación con nuestros compañeros y con nuestros familiares. Ajá, muy bien. Porque esa es la gran diferencia de nosotros. Nosotros somos adultos mayores, activos y felices, ¿no? Si me valoro a mí mismo, puedo hacer que los demás me respeten y me valoren. En pocas palabras, desarrollar y fortalecer la autoestima nos permitirá ampliar la capacidad para ser felices. Tengamos presente siempre que todo ser humano, sin excepción, es digno del respeto de los demás y, por supuesto, de sí mismo. Comprender esto es fundamental para sentirnos bien, para tener buenas relaciones con los demás, en la propia familia, en el barrio, en la comunidad. Revisen por favor el capítulo 4 del libro, que trata sobre salud mental y autoestima, y también el glosario de términos y el cuestionario. Esto les va a permitir responder la hoja de evaluación final del curso. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hagamos de nuestra ciudad una ciudad inclusiva. Hagamos del Ecuador un país inclusivo. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Cuidados especiales para adultos mayores y personas vulnerables. Guía para la familia. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En los capítulos precedentes de este curso, hemos examinado los cambios que se producen con la edad. Básicamente en el organismo humano, en su anatomía, en sus órganos y sistemas, en sus procesos vitales. Dijimos que muchas de las complicaciones que aparecen con la vejez las podemos prevenir si modificamos nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra actividad física. Pero también hay trastornos que afectan a algunas personas que no se pueden evitar, que surgen a cualquier edad por factores genéticos u otras razones que todavía no están claras para la ciencia. En este grupo se encuentran las enfermedades mentales, trastornos que alteran la manera de pensar y de sentir de la persona afectada y que se relacionan con el cerebro. Comencemos por explicar qué son las demencias, cuáles son las demencias más frecuentes y cómo reconocerlas. En la siguiente explicación conoceremos cuáles son los problemas mentales más frecuentes y sus principales síntomas. Enfermedades mentales. Las enfermedades mentales o psicológicas son trastornos del cerebro que alteran la manera de pensar y de sentir de la persona afectada, al igual que su estado de ánimo y la habilidad para relacionarse con los demás. Pueden afectar a personas de cualquier edad, raza, religión o situación económica, y frecuentemente disminuyen la capacidad para afrontar las exigencias normales de la vida diaria. Entre estos trastornos están la esquizofrenia, las enfermedades depresivas, desórdenes de la personalidad, entre otros, cuyo tratamiento, en la mayoría de los casos, necesita medicamentos para controlar los síntomas. Las demencias son lesiones que se provocan a través de los años en el mismo cerebro. Y eso es normal, con la vejez va aumentando y se van aumentando este tipo de circunstancias. Ahora, a partir de más o menos de los 80 años, las demencias son como más comunes. La demencia más común que se presenta es la de Alzheimer. Pero se pueden presentar también antes de los 65 años como demencias precoces. El estudio de las causas de las enfermedades mentales ha sido un tema complejo a lo largo de la historia. Hasta antes del siglo XIX se pensaba que el origen de estos trastornos era demoníaco. Por eso, a los enfermos mentales se los llamaba poseídos.
Con la evolución de la ciencia, se han logrado determinar numerosos factores que pueden ocasionar desórdenes mentales en la persona. Estos factores se distinguen en dos grandes grupos: factores externos y factores internos. Hay factores que provienen del exterior del individuo y actúan directa o indirectamente, desencadenando la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, los tóxicos como el alcohol y las drogas pueden actuar de forma directa sobre los individuos, desencadenando determinados trastornos como psicosis y delirios. Entre los factores externos también están los infecciosos, como la tuberculosis, sífilis, paludismo y sida, que pueden provocar alteraciones psíquicas de forma directa e indirecta. Hay otros tipos de demencias que vienen causadas por ciertos factores, como por ejemplo traumatismos, algunas enfermedades infecciosas. El Parkinson también puede llevarnos a las demencias. Factores endógenos. En el segundo gran grupo están los factores internos, preexistentes en el individuo, que provienen y nacen con cada persona. Trastornos mentales frecuentes. Luego de revisar las posibles causas de trastornos mentales, veremos brevemente las enfermedades más frecuentes. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un conjunto de síntomas psicológicos severos que afectan la capacidad de la persona para pensar claramente. Los afectados pueden escuchar voces, ver cosas que no existen, que los están vigilando y amenazando en secreto. Este tipo de pacientes tienen incluso ideas alucinatorias que pueden ser visuales, que pueden ser auditivas. Su carácter es cambiante. Hay que educar a la familia cómo trabajar con este tipo de pacientes, pues son pacientes agresivos. Y principalmente, tanto la familia como el paciente debe entender que esta es una enfermedad. Paranoia. La persona que sufre paranoia siente desconfianza continua hacia todo lo que lo rodea y tiene presentimientos de que va a ser perseguida por otros. Es un trastorno de la personalidad, donde la desconfianza, el temor se encuentra persistente y crónico, e incluso muchas veces va progresando este tipo de ideas que llegan al deterioro del paciente completamente. Muchas veces tienen problemas de trabajo, tienen problemas familiares, porque están siempre a la expectativa, me quieren hacer daño. No colaboro con los demás porque me están explotando. Los delirios son ideas imaginarias que el enfermo vive con total convencimiento de que son ciertas. Hay distintos tipos de delirios, como el de persecución, en que la persona considera que hay un complot contra ella, en el que participan los vecinos o grupos distintos al suyo. La demencia. La demencia se refiere a una disminución o deterioro generalizado de las facultades intelectuales, como la pérdida de memoria, de atención y pensamiento abstracto. Recordemos que en la demencia hay pérdida de memoria. La persona, el adulto mayor, comienza a olvidarse incluso de los nombres de la propia familia, de los amigos. También tenemos que tienen unos comportamientos inadecuados, a veces infantiles. Además, no quieren dejar su autoridad. Recuerden que han sido los jefes de hogar y quieren mantener la autoridad. Entonces, a veces son como testarudos, son repetitivos y son a veces abnegados en ciertas cosas que no pueden ya realizar. Los trastornos mentales se pueden tratar de varias formas. Entonces nosotros les recordamos, nos podemos acercar, mira que está haciendo sol, mira la fecha que estamos. Siempre debemos tener un calendario y todos los días recordarles, ¿sabes qué? Sábado, tal fecha, tal hora,
para que él se oriente. Él está desorientado generalmente en tiempo y en espacio. Muchas veces, por eso, el paciente va al pie de su casa y al pie de su casa se pierde. Hay que orientarlo. Es muy importante ayudar al enfermo a sentirse seguro y aceptado en la medida de lo posible, sin tratar de convencerlo de que sus ideas son falsas o irreales, mostrando respeto por sus sentimientos y sin hacer bromas respecto a sus creencias. Si ayudamos a integrar a las personas en actividades normales, contribuiremos a fortalecer su autoestima y el concepto que el resto de la sociedad tiene de ellas. Es muy importante estar alerta a la comunicación cotidiana que tenemos con las personas ancianas en casa, sobre todo si van perdiendo el sentido y la coherencia durante una conversación. Esto nos permitirá detectar síntomas del comienzo de una disfunción mental. ¿Cómo debemos actuar, por ejemplo, en caso de tener un familiar en casa que tiene manías recurrentes, desconfía de todos y cree que le roban? Trataremos de explicarlo con ejemplos para facilitar la comprensión que deben tener los familiares sobre estos casos y la manera más adecuada de ayudar a la persona afectada. A mí me tocó cuidar a mi papá. Mi papá es un adulto mayor, tiene 82 años. Y creo que es difícil. Hay que cuidarlo como un niño. Hay que darle sus remedios, hay que llevarlo a sus terapias, hay que sacarlo a pasear. Hay que tratar de darle que la vida sea un poco, no sea monótona. El otro día lo llevé a su terapia. Oiga, me demoré 5 minutos. Y el berrinche que me enojó, que no se los cuento. Para mí es difícil. Mis hermanos no están. Yo soy el único que está al cuidado de él. Y así, el otro día me dijo que se le estaban robando las cosas. ¿Y quién se le va a robar las cosas? Para esto tiene todo enllavado, ha puesto llave a todo, candado y llave a todo. Tiene un manojo de llave que no sabemos para qué sirven las llaves. Pero, bueno, es mi padre y tengo que cuidarlo. Con todo el cariño, como cuando él me cuidaba cuando yo era pequeño. Esto de cuidar a un adulto mayor es bien duro. Y yo no sabía qué hacer. Y fui y le pregunté a la doctora. Y la doctora me supo aconsejar bien. ¿Y qué me puede decir, doctora? Bueno, Galito, como le venía diciendo, lo que tiene su papá es lo que llamamos demencia. Es un tipo de demencia en la que él, a pesar de que recuerda todo, reconoce a la gente, tiene muy buena relación con los amigos, a pesar de todo eso, tiene ciertos lapsos de delirio en los que él piensa que le están robando, que se le llevan las cosas, ¿no? Que lo quieren envenenar, lo que me contaba usted. Bueno, en todo caso, en estos momentos lo que tenemos que hacer es conservar la calma, no llevarle la contraria. No podemos llevarle la contraria, tampoco podemos decirle que llevarle la corriente tampoco, no decirle quién es que está llevándose o por qué se lo robaron o quién lo quiere envenenar. Estas cosas lo que van a hacer es acrecentar el problema en la cabeza de él. Nosotros lo que debemos hacer en estos momentos es conservar la calma y llevarlo a él a episodios de su pasado agradable. Ya, por medio de su biografía, recordando los momentos que pasó de éxito del deporte. Me dijo que era un buen deportista, ¿no? Aparte también hablarle de los nietos, de los hijos, cambiarle el hilo conductor de lo que él está pensando, cambiarlo a una forma agradable. También podemos incluirlo en las actividades familiares. Tenemos que incluirlo en las actividades familiares, no podemos dejarlo a un lado porque él se encierra en el pensamiento negativo, ¿no? Entonces, incluyéndolo es la mejor manera de hacerlo. Claro que muchas veces va a dar resultado, otras no, pero en eso tenemos que perseverar. ¿Yo qué he aprendido de toda esta experiencia? Y he llegado a la conclusión de que si yo tengo que cuidarlo,
también tengo que cuidarme yo. Porque si yo me enfermo, después ¿quién nos va a cuidar? Es cierto que he dejado de ir con mis amigos, de ir a fiestas, de ir a reuniones. Porque estoy pensando, Chuzo, si me voy, ¿qué le va a pasar? ¿Quién le va a dar la medicina? Se va a caer. Y eso a uno que lo está cuidando le va cerrando el círculo. Pero eso no debe ser. Uno tiene que darse también un tiempo para uno. El tiempo para la otra persona y también para uno. Que es, eso es lo más importante. Para quienes conviven con una persona que sufre trastornos mentales, el primer paso es admitir el cambio psíquico de su familiar. El siguiente es buscar asistencia profesional para ayudarlo correctamente. Tengamos presente que los peores enemigos de una persona mayor son la soledad y el aislamiento. Nunca debemos olvidar que los adultos mayores son parte importante de la familia, que requieren nuestra atención, que deben seguir integrados a los asuntos familiares, barriales y sociales en general, que debemos ayudarlos a mantener su autonomía e independencia, todo lo que se pueda. Cuidados especiales para adultos mayores y personas vulnerables. Guía para la familia. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Mientras avanza el curso, responda las preguntas que encontrará en la hoja de evaluación, al final del libro. Una vez llena, envíelo al centro tutorial, Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, o al lugar donde se inscribió. Al término del curso, usted recibirá un certificado de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, Fundación Ecuador, con el aval de la Universidad Casa Grande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Están viendo el curso Cuidados Especiales para Adultos Mayores y Personas Vulnerables. Guía para la familia de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, como una contribución al bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Nos acercamos al final de esta emisión. Hagamos un resumen de los temas tratados el día de hoy. Hoy aprendimos qué es salud mental, el equilibrio necesario para el bienestar del cuerpo y la mente, que nos permite vivir con alegría y enfrentar las obligaciones diarias. También conocimos lo importante que es la autoestima, quererse uno mismo y respetar a los demás, tener una perspectiva amplia, equilibrada y productiva de la vida. Trastornos mentales. Conocimos algunas disfunciones, la mente, sus síntomas y la forma de manejarlas. Es todo por hoy. Agradecemos la sintonía de los televidentes y la participación de nuestros alumnos, que se siguen sumando a esta oportunidad para superarnos. Revisen nuevamente el capítulo 4 del libro, donde encontrarán mayor información sobre los temas tratados en este programa. Suerte a todos. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos.